ante las mesas de este Congreso de Historia. Tenemos tres ponencias para esta última vez. Primeramente, el doctor Raúl Chalamé Orbe, abogado y docente de la Facultad de Derecho de nuestra Casa de Estudios, va a exponer su... Y el título de su ponencia es El pensamiento español-americano en las Cortes de Cádiz. Posteriormente, magíster Jorge Luis Castro, profesor también de la Facultad de Administrativas de nuestra Casa de Estudios, la Logia Lautaro en la Independencia Peruana, y finalmente el señor Homero Quirós a exponer el trabajo que presentara al concurso convocado por este, para este congreso. Empecemos escuchando al doctor Raúl Chalamé. Quisiera felicitar a la organización de este importante evento que resitúa pues la imagen de Viscardo y Guzmán en el pensamiento social, ideológico y en el caso mío en el espacio legal. La ponencia le he titulado Lo español-americano en las Cortes de Cádiz. Entre la Carta a los Españoles Americanos, no solamente la élite, sino los grupos de Estados que dieron la promulgación de la Constitución de Cádiz, existe una separación temporal de 20 años, pero a su vez una continuidad en el discurso racionalista de la nación. Para Viscardo, es el Estado absolutista de la metrópoli la que nos excluye de esta gran nación. Abro comillas. La España nos destierra de todo el mundo antiguo, separándonos de una sociedad a la que estamos unidos con los lazos más estrechos. Cierro comillas. Viscardo distingue entre el gobierno de la metrópoli, entre la administración de la Iberia y la nación o el pueblo. Dos puntos. Abro comillas. El mismo gobierno de España os ha indicado esta resolución, considerándonos siempre como pueblo distinto de los españoles europeos. Y de esta distinción os impone la más ignominiosa esclavitud. Cierro comillas. Dos décadas después, esta argumentación será asumida por un sector significativo de diputados ultramarinos de las Cortes Gaditanas, donde apareció centrado el debate de la nación española. Hago una tingencia. El tema de la nación española también va a aparecer en las Cortes de Bayona en 1808, y precisamente en el artículo sexto se va a reconocer los derechos de toda la nación española. Según Reu Milan, las palabras americanos tenía cierta ambigüedad. En principio designaba a toda persona nacida en América, pero en la práctica era una designación de los españoles o criollos. En Cádiz no se reivindicó lo peruano o mexicano, como sí se hizo con lo gallego o catalán, como se puede revisar en las actas, sino simplemente lo americano-español, como identidad regional, y lo ultramarino, designación que se hacía en las Cortes como lo exótico o simplemente como lo desconocido. El Partido Americano en las Cortes de Cádiz no solo reivindicó temáticamente a Viscardo, sino además con la ponencia del coronel Dionisio Inca Yupanqui
incorporó el tema indio al debate constituyente. Vizcardo lo menciona como nuestros nobles hermanos. Esta postura en el diario Debates fue defendida con moderación por Vicente Morales Duárez y con énfasis por Joaquín de Olmedo y con radicalismo por Ramón Feliú. Así, no sin contradicción, los españoles americanos asumieron en la agenda no solo el tema de la nación, sino además el tema indígena y además el tema de los pardos o castas, que finalmente, después de los debates, no prosperó. El tema de la nación fue asumido de manera temprana. El quinto decreto de las Cortes de Cádiz, el 15 de octubre de 1810, proclamaba la igualdad de derechos entre españoles europeos y americanos, así como el olvido, así como, comillas, el olvido de lo ocurrido en las provincias de América que reconozcan la autoridad de las Cortes, cierro comillas. Desde el mismo decreto que señalaba, abro comillas, los dominios españoles de ambos hemisferios forman una misma monarquía, subrayo, una misma y única nación, una sola familia, y por ello los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta península. Creo que temáticamente Vizcardo Guzmán está siendo reivindicado por este quinto decreto que se da antes de la promulgación de la Constitución en 1810, ¿no? Donde se usa pues el lenguaje vizcardino para reivindicar, a los hermanos postrados. La síntesis de esta autoidentidad se da en los primeros tres artículos de la Constitución de Cádiz. El artículo primero, hago una atingencia, en los modelos constitucionales de la época, siempre se reivindicaba la parte orgánica de la Constitución, la parte administrativa, la parte de gobierno, y así va a estar consignado en la Constitución de Filadelfia de 1787, como en las constituciones francesas, empezando por la de 1791. La nación no aparece como tema central, sino la parte de la limitación al poder político en las constituciones norteamericanas y en las constituciones francesas. Precisamente Cádiz va a dar un paso en ese sentido, a poner en el preámbulo de su constitución el tema de la nación. Artículo primero, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. El artículo quinto define a los españoles de la siguiente manera. Apartado primero, todos los hombres nacidos y avecindados en los dominios de la España y los hijos de esto son reconocidos como españoles. Creo yo que en este artículo quinto, apartado primero, se reivindica pues la postura de Vizcardo y su carta de 1792. Vizcardo y Guzmán avisora al cierre de su extraordinario carta testimonio al español ilustrado que aparecerá en las Cortes de Cádiz representado por los denominados renovadores. Abro comillas. El español sabio y virtuoso que gime en silencio de la opresión de su patria aplaudirá en su corazón nuestra empresa. Se verá renacer la gloria nacional en un imperio inmenso convertido en asilo seguro para todos los españoles, y además de la hospitalidad fraternal que siempre han hallado allí, podrán respirar libremente bajo las leyes de la razón y de la justicia. Cierro comillas. Finalmente, 30 años después, en 1823, el concepto había sido superado.
el artículo primero de la Constitución del Perú, republicano independiente, dice a la letra: la reunión de todas las provincias independientes constituye la nación peruana. Sin duda, el concepto de lo español americano en este lapso que va entre la Constitución de Cádiz de 1812 y la primera Constitución peruana de 1823 había sido largamente superado precisamente por las controversias y especialmente por el retorno del absolutismo en 1814, hecho que marca pues la postura de la intelectualidad americana, que en algún caso reivindicó lo español americano en Cádiz, pero ya a partir, en nuestro caso, de 1823, habíamos asumido una postura nacional autónoma e independiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con el magíster Jorge Luis Castro Olivas y su ponencia, La Logia Lautaro en la Independencia Peruana. Buenos días. Quiero agradecer al profesor Quiroz por haberme invitado a participar en esta conferencia, donde el azar ha determinado que sea yo el último expositor, no porque sea el mejor. Espero estar a la altura de las exposiciones anteriores. Mi ponencia es sobre las sociedades secretas en el proceso de emancipación peruano y un poco sobre la Logia Lautaro en el Perú. Debo decir que soy profesor de la Facultad de Ciencias Administrativas, donde edito el curso de Historia del Perú. También pertenezco al Instituto Sanmartiniano. No soy masón, no tengo nada contra los masones, ¿no? Al contrario, es de admirar algunos preceptos masónicos, son realmente admirables. Pero existe toda una suerte de ideas, una suerte de mitos que han sido divulgados por los masones y que yo pretendo, ¿no? No digamos desmentir, pero sí pasar a comentar un poco sobre estas ideas. Quiero dar inicio a esta ponencia leyendo una parte muy pequeña de este libro que se titula Jesuitas y Masones. Es un libro de mi cuñado Grover. Entonces, en este libro, que estos son libros de sellers que circulan, ¿no? Y tienen muchas más ediciones de las que normalmente tienen los libros que nosotros los investigadores escribimos, que llegamos con suerte a una segunda edición. Estos libros tienen 3, 4, 5 ediciones. Esto es lo que lee la mayoría de las personas. Dice así, un pequeño párrafo: mientras esperábamos, me puse a mirar en derredor y con gran sorpresa mía pude ver los retratos de las dignidades de la historia argentina, desde San Martín hasta Bartolomé Mitre. Esperamos una buena media hora, mientras ora mirábamos a los próceres, ora aguardábamos, y no hice más que pensar cómo es que en este país haya todavía alguien que habla contra los masones, cuando a ellos le debemos la libertad de nuestra patria. Belgrano, por ejemplo, consagró los colores de su logia para el emblema nacional, el himno nacional, etc. Lo que sucede es que son los masones los que nos han hecho creer esto. Yo postulo básicamente lo siguiente. Tenemos que ver a Lautaro y a todas estas logias, básicamente como organizaciones políticas, que en buena parte lo fueron, distinguir entre logia y masonería. No es lo mismo logia que masonería. El concepto de logia implica una reunión de hombres virtuosos, respetables. Esta es una definición de 1825 y pertenece a una publicación anónima titulada El verdadero francmasón. El primer debate está acerca del tema si Lautaro, que es la logia más conocida, porque es la logia que incluso aparece en los textos escolares, en el libro de Pomuso, muy, muy chiquillo, yo encontré un texto que decía Lautaro, la logia, gracias a la cual tenemos la independencia de América. Entonces, el primer debate es ver si Lautaro fue o no fue masónica, una logia masónica o no.
Bartolomé Mitre y Faustino Sarmiento, que eran masones en grado 33, muy tempranamente, cuando Mitre publica su libro acerca de la emancipación sudamericana de San Martín, en 1887, me parece, Mitre muy tempranamente había advertido que Lautaro no era una masonería. Lo mismo lo dijo Faustino Sarmiento. Pero evidentemente, como estos eran considerados historiadores tradicionales, ¿no?, había pues que revisar todo lo que ellos habían dicho, ¿no? Y se pasó a decir lo contrario, que sí eran masónicas. El tiempo ha demostrado que Mitre y Sarmiento tenían razón. Sé que en alguna de las conferencias anteriores se ha dicho que todos los que participaron en la emancipación, absolutamente todos, eran masones. Y esto necesariamente no es así. Es cierto que son sociedades secretas, eran sociedades secretas. Evidentemente destruían todos los documentos o las cartas que tenían, pero algunas cartas han llegado hasta nosotros. En la colección documental que se publicó con motivo del centenario de 1971, se reúne una serie de documentación, una serie de cartas personales. Y en esa entre líneas, y a veces no entre líneas, sino muy específicamente, se menciona pues que había una organización secreta, una logia, pero no todos los que pertenecían a ella eran masones. Yo como miembro del Instituto San Martiniano, yo pienso, soy un convencido de que la masonería de San Martín, por ejemplo, está en duda. Hay aspectos de la vida de San Martín que me precio de conocer en alguna manera, que indican que no fue masón, otros indican que sí. En todo caso, yo postularía que San Martín en algún momento tuvo un acercamiento con la masonería y que la masonería creyó en San Martín, pero no San Martín creyó en la masonería. Ahora, toda esta idea de que los masones formaron, absolutamente todos eran, de todos los que participaron en el proceso emancipador eran masones, es una idea que viene desde 1890, que nace en la Argentina en 1890. Estaba hablando yo de que si Lautaro fue o no fue masónica, la logia, acerca de ello pues hay diversos puntos de vista, ¿no? En Argentina hay un gran debate sobre esto. En 1922, por ejemplo, Antonio Zúñiga afirmó que Lautaro era masónico. Luego hay estudios que demuestran lo contrario. Es decir, no, es una suerte de gran debate. Si puedes avanzar, por favor, un poquito las diapositivas. La siguiente. Eso es lo que estoy hablando, el debate acerca de la logia. Es una interminable discusión, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Lo que sí más o menos queda claro es el origen de Lautaro. Hay suficientes indicios que demuestran que Lautaro se habría originado en las sociedades americanas que se reunían en Europa. De esto sí hay más o menos hay indicios que son evidentes. Ahora, en cuanto a los objetivos, ¿no? Los objetivos que tenía Lautaro, más allá de la separación política de España, eran también objetivos políticos. Tenemos que analizar el asunto un poco como desde ese aspecto, como esto es una suerte de juegos de poder. Todos los oficiales que formaron la logia lautarina de Santiago, por ejemplo, tenían tras de sí un apoyo político de cautivos regionales, de personas que estaban solventándolos. No eran únicamente ellos, entonces ahí se pone en juego una serie pues, de luchas políticas, ¿no? Entonces pensemos un poco en Lautaro como eso, como lo que dije al principio, no nos cerremos en la idea de que todos eran masones porque no era así. Y dentro de esa misma Lautaro, habían distintos grupos. Se diferencian varios lautaros. Hay una primera logia Lautaro, que fue la que funda Alvear, Sapioli y San Martín, poco después de su llegada a Buenos Aires en 1812. Esa logia se divide prontamente entre sanmartinistas y alberistas.
Y Alvear utiliza la logia para llegar al poder. San Martín se aleja. Luego San Martín pasa a Chile, primero a Mendoza. En Mendoza funda una segunda logia. Y luego esta logia mendocina pasa a Santiago, donde es conocida con el nombre de Lautarina, de Chile. Y estos oficiales, militares y civiles, algunos de ellos, que pertenecían a esta logia Lautarina, llegan aquí a Pisco con la expedición Libertadora. Y es ahí donde los masones han creado toda una serie de imaginario. Yo he acudido al Museo de Masones, al Museo Masónico de San Borja, donde he tenido la oportunidad de conversar con el guardamayor de la logia y una serie de masones. Y ellos me manifestaban que tenían una urna donde guardaban el mandil con el cual San Martín había hecho una sesión masónica en las playas de Pisco después de llegar a nuestro país. Es que el famoso mandil se había perdido porque las logias estaban en disputa, ¿no? Uno va al Museo Masón y encuentra los retratos de todos los grandes personajes de Masada, Miguel Grau, ¿no? Evidentemente San Martín, Belgrano, Bolívar. Pero como reitero, esto no era así. No es necesariamente era así. Todo lo que nosotros afirmemos o no afirmemos sobre las logias tiene que ser dicho con mucho cuidado, porque estamos hablando de sociedades secretas, de las cuales yo no puedo exhibir un documento y decir, sí, mira, acá está demostrado lo que San Martín es masón. Porque si yo pretendo hacer eso, no. Seguramente voy a tomar una prueba o un texto, como tuve yo oportunidad de hacerlo en las investigaciones que he hecho sobre este tema. Un texto escrito por un masón. Si usted se pone a investigar, ¿quién dice que estos fueron masones en su totalidad? Ah, busque usted, ahí está. Está la biblioteca masón. ¿Y dónde está? Esto es. ¿Y quién escribe esto? Otro masón. Pero este texto, ¿de qué año? Es del 22. Ah, ¿y qué se remonta? Se remonta a otro texto de 1890 y tantos. ¿Y quién escribe ese texto? Ese texto, otro masón. La logia era republicana o monarquista. Se ha dicho que las logias eran sinónimo de republicanismo. Si San Martín era masón siguiendo esta lógica, entonces ¿por qué San Martín plantea aquí estar ahora en el sistema monárquico? Porras, cuya imagen ha sido distorsionada en el billete de 20 soles, dicho sea de paso. Porras tiene un artículo escrito en la revista Mar del Sur en el año 1950 que se titula El republicanismo de San Martín. En ese artículo el maestro Porras postulaba que muy en el fondo San Martín era un republicano y que pensaba instalar la monarquía como paso previo a la república. Lo dice Porras, no lo digo yo. Porque San Martín estaba convencido de que si se instauraba la república aquí, el país iba a entrar en un caos, como efectivamente sucedió. De otro lado, su amigo Belgrano le había dicho que las sociedades europeas, las monarquías y los estados europeos no reconocerían aquí otro gobierno que no fuera el gobierno monárquico. Dentro de esta logia habían distintos pareceres acerca de la forma de gobierno. Evidentemente O'Higgins era republicano. San Martín y Monteagudo eran monarquistas. No olvidemos también que en Chile existió el conflicto con los hermanos Carrera. Los hermanos Carrera postularon otro tipo de republicanismo, no necesariamente el republicanismo de O'Higgins. Carrera postulaba un republicanismo donde él fuera el eje de la república. O'Higgins no, tenía otras ideas. En la imagen aparece Matías Zapiola,
junto con San Martín fundó la logia en 1812 en Buenos Aires, como acabo de decirlo. Mitre, Bartolomé Mitre, entrevista a Sapiola muy anciano. Sapiola tenía pues 80 años, 83 años. Y es ahí donde Sapiola le dice que todo miembro que entrara a la logia tenía que hacer el juramento republicano. De ahí nace la idea de que la logia era republicana. Existen puntos de vista que dicen que el juicio, que Sapiola, por la edad que tenían, de repente inventó en su cerebro esto, inventó en su mente esto del juramento republicano, que esto del juramento republicano no existió. Puede ser que sí, no lo sabemos. Aquí el punto es darnos cuenta de cómo todas estas ideas que se manejan actualmente tienen un origen, ¿no? En la Argentina de 1890, cuando empieza a circular esta idea de lo que sucede es que la masonería estaba enfrentada con la iglesia. Y la masonería necesitaba, pues, demostrar de alguna, reivindicarse de alguna manera y demostrar que había tenido una participación muy importante en la emancipación. Yo no digo que no tuvo, ojo, participación alguna. Algunos miembros de la logia sí eran masones, pero otros no. Álvarez Condarco, por ejemplo, era un oficial. El oficial que San Martín envía a Chile para reconocer el terreno, Álvarez Condarco tenía una memoria extraordinaria. Es capturado por los españoles. Y el conocimiento de estos signos y señales masónicas le salva la vida a Álvarez Condarco. Porque hizo pensar a los oficiales españoles que lo habían capturado que él era masón, sin serlo. Y los españoles le perdonan la vida a Álvarez Condarco al regreso de San Martín. Sectores sociales que formaron la UTAR. Como dije en un inicio, tenemos que pensar en esto como grupo político. Yo planteo Lautaro como una suerte de protopartido político. De corta duración, porque tenía en su interior diversos puntos de vista, diversos enfrentamientos. Pero tenemos que ver quiénes eran estos oficiales. Quiénes eran Guido, de dónde venía Alvarado, de dónde venían las Heras. No eran aristócratas, salvo los uriados, salvo las Heras, representaban un sector social un poco menor y representaban, como les digo, intereses de algunos grupos que los respaldaban. Ello explica las distintas diferencias que hubieron al interior de las logias y que finalmente terminan en su disolución. Un punto importante, por ejemplo, en esto de las logias es si la lautarina chilena decidió o no decidió la ejecución de la expedición libertadora. Porque sabemos que la expedición libertadora llega con financiamiento de O'Higgins y llega de nuevo volando bandera chilena. Algo que de repente no nos gusta mucho decir, pero fue así. Existen cuatro documentos epistolares, que no voy a escribir aquí porque el tiempo me gana, que parece ser una buena base documental para demostrar que la lautarina tuvo el poder político y el poder de decidir que se ejecutara la expedición. Ahora quisiera tratar rápidamente sobre la logia Lautaro en el Perú y las cosas que se han dicho acerca de la logia Lautaro en el Perú. Para empezar, se plantea como problema principal la falta de documentación. Porque como se trata de sociedades secretas, es evidente pues, que no podían dejar una huella que revelara su existencia. Pero en el contexto de guerra. Pues. Se ha dicho que San Martín se declara protector por imposición de la logia. Que la logia exige a San Martín que sea el protector. Mitre lo dice para soldar su hija. Y otros, como Liguín Martínez, opinan que la logia no podía decir nada, porque San Martín no podía ser obligado por sus subalternos. ¿Ustedes se imaginan, no?, la situación que relatan los masones? Que hubo una tenida masónica y ahí se decide, tú vas a ser el protector.
Yo pienso más bien que esto de que cuando San Martín se nomás se autoproclama protector el 3 de agosto del 21, fue una decisión personal. No había aquí en el Perú una figura que tuviera los galones de O'Higgins, por ejemplo. Ronaldo era un científico, básicamente un científico. Río Agüero, muy intrigante, lo mismo de esa, según declaró San Martín. Son estos personajes de Bagüero, Torretales, son personajes muy polémicos. Luego, esta lucha de la cual les hablé en un inicio, de monarquismo y republicanismo, tiene uno de sus epílogos aquí en nuestro país. Francisco Javier Mariátegui acusó a Lautaro de querer implantar monarquías aquí. Mariátegui dijo que el objetivo de Lautaro era implantar monarquías. El asunto aquí es si todos dentro de la logia apoyaban los planes monárquicos. Y la respuesta es que parece que no. También se ha dicho que San Martín se retira del Perú porque en la conferencia de Guayaquil tuvo un acuerdo, porque Bolívar también era masón, pero Bolívar era un masón de grado superior y San Martín era un grado inferior, entonces Bolívar tenía que decirle a San Martín lo que tenía que hacer. Esa es la interpretación masónica que ya. Y esa es una idea de que los masones hacen circular bastante, desde el año 1940 que circula esta idea. Que la conferencia de Guayaquil fue una conferencia masónica, donde ya todo estaba decidido, no había nada que tratara, y lo único que tenía que hacer San Martín era retirarse. Yo postulo que para el retiro de San Martín del Perú entraron en juego una serie de factores. No fue una imposición masónica. Entre ellos, por ejemplo, una conspiración. Los oficiales, el alto mando del Ejército Libertador, conspira contra San Martín en septiembre de 1821. Septiembre, octubre o noviembre, las fechas difieren según el historiador que uno quiera revisar. Esto normalmente no aparece pues, en los libros, porque ¿cómo va a conspirar contra San Martín? No. Ahí la imagen de los héroes no puede ser tocada, no se puede hablar de conspiración, pero sí hubo una conspiración. Rubén Vargas Ugarte, el sacerdote jesuita, menciona esa conspiración y en una línea muy pequeña de su obra, subraya que él ha visto documentación en el archivo general que yo no podía revisar, donde se demuestra que esa conspiración existió, que esa conspiración habría existido porque los oficiales estaban en desacuerdo con la forma como San Martín estaba conduciendo la guerra. Rápidamente vamos a revisar estas acciones que hicieron o motivaron el descontento de sus subalternos. La primera fue en Retes. Cuando San Martín en su intento de cubrir la retirada de Alvarado de la sierra, porque acuérdense que Alvarado venía a la sierra después de haber derrotado a los realistas en Cerro de Pasco el 6 de diciembre, Arenales iba bajando. En su intento de cubrir la retirada de Arenales, San Martín queda expuesto peligrosamente a un ataque realista. Y sus subalternos le dicen: mi general, vamos a atacar. San Martín dice: no, esperemos. Finalmente, San Martín concluye retirándose. Ahí es donde vienen las acusaciones, ¿no? Timorato, ¿por qué no atacó? Si revisamos la memoria de Miller, Miller concluye diciendo: hizo bien San Martín, porque ¿qué tal si perdíamos? ¿Qué tal si perdíamos? Si la batalla se ganaba, evidentemente concluía la gesta emancipadora, no hubiera Dios mío, hay mucho. Bueno, estamos haciendo un contrafáctico, ¿no? Pero ¿y qué ocurría si perdía? Si perdía San Martín, perdía todo. Es fácil, como decía el doctor Gustavo Pomuso, es fácil ser profeta del pasado. Decir, sí, hubiera atacado, pero otro suceso fue la orden que le hace Arenales para no atacar a Candelaria y la Serna a su salida a Lima. Y luego, cuando Candelaria ganaba un ataque en septiembre de 1800,
21, tampoco lo ataca. No voy a entrar en detalle sobre esto, porque el tiempo nos gana, tiempo apremia. Pero este descontento de los oficiales habría motivado la conspiración. El doctor Percy Cayo Córdoba era profesor principal de la Universidad del Pacífico, no, y amigo personal de mi padre. En una de sus últimas obras, antes de fallecer, postuló la idea siguiente, una idea muy interesante. Dijo, no se ha tenido en cuenta que San Martín pudo retirarse del Perú porque había dejado abandonada a su mujer y a su hijo. A su hija, perdón. Su hija Mercedes. Me dirá, cualquiera me dirá, sí, pero ¿qué interesa la familia? Pero es que también hay que tener en cuenta ese factor. O el factor salud. La mayor parte del tiempo que San Martín pasó aquí la pasó enfermo. La compilación, o sea, son una serie de factores. Pero no que haya sido una decisión masónica, pues. O sea. Y lo que afirmé, lo que hace décadas la masonería sostiene esto, ¿no? Ahora, lo que sí yo no niego es que existía una masonería aquí antes de la independencia. Eso es indudable. Existen documentos que demuestran que hubo presencia masónica aquí antes de la independencia. Y existen documentos en los archivos que están en España, no solamente los archivos aquí. O sea, hubieron sociedades secretas que eran formadas por algunos masones, eso sí. Entonces, la trascendencia de los masones en el proceso emancipador, hay que buscarla en tanto y cuanto esos masones fueron organizadores de logias aquí. Me voy a explicar un poco. Miren. Quienes llegaron con San Martín no eran todos masones, pero algunos sí lo eran. Algunos sí. Está demostrado que sí. Y esos que sí eran, se pusieron a organizar a los masones que estaban aquí en grupos de dos, de tres. Crearon las sociedades masónicas aquí. Las logias masónicas que tenemos actualmente, todas datan de 1821 o de 1820, no hay ninguna que sea anterior. Concluyendo, Lautaro era una suerte de organización política, una sociedad de ideas, que reunió bajo su influencia grupos sociales cuyo deseo era separarse de la metrópoli española. Esta logia Lautaro se proyecta al Perú y llega hasta aquí. Si bien es cierto que existió una sesión peruana de la logia, esta sesión peruana de la logia no puede compararse con las que existieron en Chile y las que existieron en Buenos Aires. Era una logia de menor poder político. Sobre la actuación de Lautaro en el Perú no ha quedado base documental alguna que nos permita afirmar que actuó de un modo que actuó de otra. No existe una base documental. Bien, y finalmente, la idea de que al interior de la logia no existió una serie de criterios en cuanto a forma de gobierno. Y mi idea final es que la historia de las sociedades secretas y su participación en el proceso emancipador debe ser elaborado sobre la base de la poca documentación existente y con mucho cuidado en las cosas que se dicen, porque hay un buen grupo de historiadores que afirma cosas y no tiene la base documental del caso. Con esto quiero concluir la exposición, porque no quiero cansarlos. Y doy paso al profesor Quiroz, que seguramente va a tener algunas palabras para concluir esta ceremonia y pasar a la premiación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Pues vamos a escuchar la ponencia del señor Homero Quiroz, titulada Vizcardo, Ideología y Política. Ponencia que, bajo el seudónimo El Griego, presentó al concurso convocado por la Fundación Velar de Ceballos y que obtuviera el primer lugar. Pasemos entonces a escuchar. En primer lugar, agradecer en la persona del doctor Mario Velarde Ceballos
a la organización, a la Fundación Velarde Ceballos por el concurso que de alguna manera incentiva a los jóvenes investigadores a adentrarse en la investigación y no terminar por otras líneas que muchas veces no son propiamente del ejercicio del historiador. El profesor Quirós me dice que queda poco tiempo, así que voy a tratar de resumir mi ponencia. Bueno, en primer lugar pido disculpas porque cuando presenté la ponencia lo escribí de forma bastante rápida por ese fetiche mío de leer lo máximo posible para recién escribir, y tenía, después revisándolo, lo pude encontrar bastantes errores de tipeo. En segundo lugar, quiero mencionar también que desconocía la tesis de Quispe Cárdenas, que sustentó el día miércoles, un ensayo, aquí una síntesis de su tesis, que de alguna manera tenía bastante relación con lo que yo planteaba, pero también diferencias, y eso es lo bueno. Al mismo tiempo, quiero mencionar que la tesis de Quispe Cárdenas, como las ideas que se desarrollan relacionando a Viscardo con el escolastismo por un lado y con tal vez con el liberalismo inglés más que con la ilustración francesa, ha sido desarrollada hace más de medio siglo. Entonces, la tesis en realidad no es nueva. Lo nuevo es un poco profundizar en eso. Bien, primero voy a dar una reseña de la historiografía sobre Viscardo. En el Perú se ha avanzado, creo, bastante en torno a Viscardo, a pesar de que algunos creamos que no todavía. En realidad, hay bastantes escritos sobre Viscardo y ya prácticamente se ha avanzado mucho en la publicación de la obra completa. Y lo bueno es que después del conocimiento de la obra, hay una nueva visión sobre Viscardo, ¿no? que de alguna manera busca subvertir este planteamiento, lo que yo denomino una historiografía tradicional o nacionalista, que de alguna manera lamentablemente hace que la historia termine como herramienta de la política y en muchos casos termine con un discurso que suena a panfletario, ¿no? En tanto que se busca construir el imaginario del héroe, no más el héroe revolucionario, ¿no? Que más es propio del siglo XIX que del siglo XVIII. Porque recordemos que la Ilustración no se lanzaba a la búsqueda de la toma del poder mediante las armas, como se cree poner en Viscardo estas ideas, ¿no? Más bien la Ilustración, el mismo Holbach, que era bastante crítico y que muchos lo consideraban un ateo abierto, mantenía sus distancias con la revolución, porque lo conocía, bueno, lo consideraban pues un desorden generalizado que se debería evitar en todo momento. La historiografía, como le decía, ha desarrollado esta vertiente, pero a partir de la publicación ya de los textos, tal vez los historiadores extranjeros, los peruanistas, han desarrollado líneas que en la actualidad se está avanzando, ¿no? Que es, primero, Simón, al publicar el texto, perdón, lo que se encontró en la Biblioteca de Nueva York, y también años antes, Baltori había hecho ya una crítica bastante dura contra la mitificación de Viscardo. Eso por un lado, en torno a la historiografía. Quiero más bien ahora pasar a lo que es el contexto. Viscardo, como todos saben, se desarrolla, o el pensamiento de Viscardo se desarrolla en el proceso de Ilustración, que es la síntesis final, o bueno, en todo caso es la síntesis última del proceso de modernización de la sociedad, que se inicia con una encarnizada lucha de la religión y que viene desde el Renacimiento, y que en el orbe indiano los estados absolutistas buscan englobar en su entorno a personajes que sustenten la subida de un estado totalitario en el sentido de buscar controlar mejor no solamente
las colonias, sino incluso la felicidad de la gente. Entonces, le decía que en el orbe europeo, los estados absolutistas se alzan desde el siglo XVI y dominan todo el escenario del siglo XVII y gran parte del XVIII. Esto, Perry Anderson lo denomina como una nueva caparazón de la clase aristócrata feudal, que busca mantener su poder, pero considerando que la servidumbre ahora ha sido eliminada. Entonces, se tendría que buscar nuevos siervos. Entonces, vino todo el proceso de conquista del nuevo mundo y todo lo que nosotros conocemos. Desde sus inicios, el absolutismo tuvo sus teóricos. Uno de los teóricos más importantes del absolutismo es sin duda Hobbes. Hobbes daba el carácter de todopoderoso al Estado, en tanto que el Estado había recibido la autorización de todos los sujetos que existen en la sociedad. Entonces el Estado se fortalecía, la sociedad se debilitaba y entonces el Estado absoluto se divinizaba. Esa era la propuesta de Hobbes. Bodin, que es otro de los teóricos del Estado absolutista, también identificaba a los reyes con la representación de la divinidad en la tierra. Bossuet, por ejemplo, gustaba decir, oh reyes, sois dioses, ¿no? Porque de alguna manera representaban todo el poder máximo del dios en la tierra, ¿no? Entonces, hay una lucha obviamente abierta entre la iglesia y el Estado. La iglesia, que había practicado de alguna manera, o que mantenía en la sociedad la teoría de las dos espadas, que mantenía por un lado al Papa, el poder del Papa, y por otro lado el poder del Rey, termina siendo subordinada al poder del Estado. Entonces, la teoría de las dos espadas dejará ser de este mundo y el poder terrenal desplazará de alguna manera al poder espiritual, al someter el poder de la iglesia, el poder político de la religión, porque la Ilustración nunca luchó contra la religión en sí, luchó contra el poder político de la religión. Entonces, los Borbones, cuando llegan al poder, ya vivían en este ámbito del poder, de la búsqueda del Estado absoluto. Es más, los Borbones, lo único nuevo que los Borbones imponen, y eso lo habían mencionado el día miércoles, si no me equivoco, es que buscan controlar que los criollos sigan obteniendo títulos de nobleza. Eso es lo único, tal vez, que importante que hacen, porque todos los demás, que vienen a ser impuestos nacionales, todo eso ya se venía proponiendo desde el siglo XVII. Entonces, Carlos III, que muchos identifican como la máxima representación de la Ilustración en España, en realidad, lo ha demostrado Sánchez Blanco, Carlos III no era sino la búsqueda de utilizar de una manera instrumentalizada la razón para mantener el poder absoluto. Entonces, Carlos III se identifica con la Ilustración tanto de la razón abierta, sino con la razón a sueldo, porque era eso la intención, ¿no? Entonces, en este contexto es cuando se desarrolla el planteamiento de Viscardo. Bien, en torno a la ideología y la política es la base central de este ensayo, ¿no? Yo pienso que la historiografía tradicional peruana ha desarrollado o ha buscado en Viscardo el Rousseau de los Andes, elevando a un grado superlativo sus ideas sobre la independencia. Algunos, por ejemplo, consideran que la Carta es tal vez uno los contiene el lineamiento para llevar a cabo una revolución burguesa, ¿no? Este es, por ejemplo, el planteamiento de un profesor arequipeño, Humberto Salazar Vera. Bien, no deja de ser cierto que la Carta tenga contenidos revolucionarios, dado el contexto del siglo XVIII, el mundo ve con asombro el proceso revolucionario francés. Además, el carácter sedicioso de la Carta aumenta hacia el siglo XIX, específicamente en 1810, cuando los calificadores del Santo Oficio dicen de la Carta que encontramos en ella las más mortíferas, libertinas e incendiarias producciones que se han visto jamás,
mucho más temibles y de mayor peligro en América que los cánones del actual déspota intruso Bonaparte. Entonces, la propuesta de la carta en realidad sonaba revolucionario en el contexto europeo, pero esa propuesta era bastante vieja porque estaba relacionado con los principios del justnaturalismo y también estaba relacionado con los principios suarecianos y de Mariana. Y se podría retroceder aún más, ¿no? Se podría retroceder a Santo Tomás, se podría retroceder incluso al propio Aristóteles. El propio Bodin decía que hay que tener cuidado con el poder de los reyes. Entonces, incluye la carta bastante concepto tradicional, pero también conceptos modernos. Y ahí yo creo el aporte de Viscardo. O sea, Viscardo lo que logra es amalgamar pensamientos tradicionales con pensamientos modernos. Viscardo cita a Montesquieu, no he encontrado una cita abierta a Locke, pero menciona, por ejemplo, que Rousseau en algún momento, pero solamente para decir que los gobiernos permiten, es una cita indirecta, los mejores gobiernos son aquellos que permiten el crecimiento de su población y no los que tiranizan y eliminan y los que matan a su población, como es el caso de lo que sucedía en España. Pero Viscardo recurre a su vez más de una oportunidad a los planteamientos de, en este caso, de Bartolomé de las Casas, ¿no? Quien decía que los españoles se comportaban como lobos y leones cruelísimos y de muchos días hambrientos, y otra cosa no han hecho en las poblaciones indígenas sino matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas. Y esto se decía ya en 1552. Entonces, pienso que tenía razón Fernández Jiménez cuando planteaba que la base doctrinal de la independencia hispanoamericana lo brindaba en gran medida el pensamiento jesuita. Pero creo que no se debe llevar a un extremo este planteamiento, como ha sucedido, por ejemplo, con Furgón en Argentina, que termina diciendo, bueno, ¿quién fue los que dieron la base para la independencia de Mayo? ¿Fueron los jesuitas o fue Rousseau y los demás enciclopedistas? En realidad, esa tesis, llevar a ese extremo la tesis esta, terminaría pues en la misma visión nacionalista que en la que cae tal vez una visión un poco anacrónica, ¿no? A Montesquieu, cuando él le cita, porque Montesquieu le sirve en dos ámbitos. Primero, para presentar a América como un lugar donde los españoles cometen barbaridades, porque Montesquieu es bastante crítico en este sentido, y en un segundo aspecto, para presentar a Inglaterra como el mejor de los gobiernos que existía en el mundo, y como el mejor como el gobierno más libre de todos, donde el hombre pues nace libre y esa libertad se defiende. Entonces, pienso que tal vez Viscardo no cita a Locke y tampoco cita a Rousseau directamente, por la sencilla razón que tanto Locke como Rousseau sometían el poder de la Iglesia al poder del Estado y hablaban abiertamente de una libertad de culto y también abiertamente defendían el protestantismo. Es algo que Viscardo no compartía, evidentemente, porque él consideraba que se debería imponer un gobierno monárquico al estilo inglés, conservando las libertades, al nacer el hombre nace libre. Entonces, pero sí se debería mantener una monarquía, no se debería luchar contra la monarquía. Pienso que se puede resumir eso así. Es más, Viscardo, cuando ataca, tiene como fundamento principal, algunos dicen la independencia, yo creo que es derribar el absolutismo. Viscardo tiene como fundamento principal eliminar el absolutismo del mundo entero. Entonces, Viscardo resumía así todo el oprobio colonial: ingratitud, injusticia, esclavitud y desolación. España era para él culpable de lesa humanidad por su cruel tiranía de 3 siglos en el Nuevo Mundo, convertido por ella en una inmensa prisión que ya ha devorado a tantos de sus habitantes.
Pierre Charon en 1972 ya hacía referencia a este error de relacionar directamente independencia con ilustración francesa, porque en realidad la ilustración en el Perú del siglo XVIII, si bien tuvo presencia del pensamiento francés, en realidad no se compartía, se conocía, pero no se compartía. Viscardo era un conocedor del pensamiento liberal, pero lo compartía en tanto que le servía para sus fines. Bien, finalmente yo quiero concluir haciendo una referencia al objetivo principal de Viscardo, ¿no? Viscardo tiene como objetivo sublime la independencia, pero sobre todo el fin del absolutismo, al cual denomina bestia horrorosa. En muchos pasajes de su obra señala que el absolutismo los ha despojado de su condición humana a los criollos y a todos los habitantes de las colonias. Entonces la independencia es el medio más eficaz para acabar con el dominio tiránico, tras la cual se debe evitar caer en una nueva tiranía, ya como estados independientes buscando heredar a las generaciones futuras un gobierno con justicia, moralidad y sin esclavitud. Esto es, en la práctica, de alguna manera, en el pensamiento de Viscardo, poner en práctica el derecho natural que emanaba de Dios. En la célebre Carta a los Españoles Americanos, Viscardo recuerda que para controlar los apetitos del poder absoluto y para que el rey no olvidara la fuente de donde provenía su poder, los aragoneses establecieron en tiempos de Felipe II el célebre magistrado llamado el Justicia, órgano que se encargaba de pronunciar en el acto solemne de coronación lo siguiente: «Nos que valemos como vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades. Si no, no». Agrega además que Jerónimo Blanca en sus comentarios menciona que uno de los artículos fundamentales de la Constitución de Aragón hace referencia que si el rey violara los derechos y privilegios del pueblo, este podía legítimamente desconocerlo como soberano y elegir a otro en su lugar. Entonces, el objetivo central es la destrucción del absolutismo español. Sin embargo, Viscardo toma como todas las ideas que le permitan sustentar su argumento. Por ello, se puede concluir que Viscardo transita entre las ideas tradicionales y modernas, defensor de la política económica del liberalismo, mas no de la filosofía e ideología en su conjunto. Conocedor sí de todos sus teóricos y de todas sus vertientes, pero firme en sus principios jesuitas y católicos. De ahí que no haya dejado constancia del tipo de gobierno que debería imponerse en América tras su independencia, porque tenía claro que debía imponerse una monarquía similar a la inglesa, pero manteniendo la religión católica. Pregunta entonces, ¿deja de ser radical el pensamiento de Viscardo por tener una raíz y un planteamiento escolástico? No, porque el derecho natural del cristianismo, defendido por el cristianismo, puede convertirse fácilmente en un determinado contexto, como sucede en el caso de Viscardo, una crítica intensamente revolucionaria contra el poder existente. Como conclusión, pienso que Viscardo tuvo una postura liberal en el plano de la economía política, cercano a las premisas de Montesquieu y Adam Smith. Sin embargo, en su visión de la sociedad, mantenía los principios neoescolásticos ligados a los postulados jesuitas de defensa del tiranicidio y el regicidio para poner coto al despotismo. Si tomamos en cuenta el análisis de la historia de las mentalidades, es fácil determinar que hay más supervivencia de principios escolásticos que de filosofía ilustrada. Esto es comprensible por la formación del prócer de la independencia peruana. Sin embargo, no por ello podemos concluir que las independencias hispanoamericanas solo siguieron principios jesuitas y específicamente el de Suárez. Hoy sabemos que la ilustración española fue tardía, pero muy fuerte, y que hacia finales del siglo XVIII pudo sacudirse del absolutismo de Carlos III y pensar con libertad, alejada de los ministros y de las ideas a sueldo. Entonces recuperó los principios novatores de la denuncia a la tiranía y al absolutismo, pero al mismo tiempo supo abrirse a las ideas liberales y a Rousseau y a los enciclopedistas. Esto, sin embargo, no había sucedido con Viscardo, quien murió un año después de escribir su texto más liberal, a saber, La paz y la dicha del nuevo mundo, pero aún conservando las ideas tradicionales, la defensa de la autoridad de la Iglesia y el providencialismo.
Rousseau nunca fue el mentor de Viscardo, lo fue, como acertadamente sostuvo Brading, Montesquieu. El influjo de Rousseau más bien fue posterior, pues como ha demostrado Stotzer, a través de una gran parte del siglo XIX, el contrato social inspiró a muchos caudillos de América Española, especialmente a Francisco de Miranda, Simón Bolívar y Bernardo de Monteagudo. Sin embargo, no fue la auténtica fuerza intelectual de América Española. El influjo de Rousseau se mostró en el campo literario y pedagógico. En el político propiamente dicho, estuvo un poco al margen, aún en el principio del movimiento emancipador, pero ganando terreno a medida que la independencia estaba llegando a su fin. Finalmente, de alguna manera el título del concurso era la trascendencia del pensamiento de Viscardo. Entonces la pregunta que uno debe hacerse es si fue intrascendente el pensamiento de Viscardo por tener bases tradicionales. En realidad no, todo lo contrario. Fue utilizado por Miranda y otros independentistas como medio de agitación política, sobre todo la carta que fue publicada por Miranda un año siguiente de la muerte del jesuita. Hoy en día incluso el pensamiento de Viscardo está presente, si lo traducimos o si lo ponemos, por ejemplo, en vez de poner el nombre de criollo, ponemos el nombre de aguajún, encontramos pues que los babuinos aún gritan libertad por la opresión, o si sacamos el nombre de criollos y ponemos dominados del África, entonces encontramos que están en todo un proceso revolucionario por la búsqueda de la democracia. El grito entonces de muera los reyes y el absolutismo, la tiranía, debe traducirse en nuestro presente un llamado al fin de las dictaduras y la explotación de los pueblos. El maldito oro, hoy maldita ambición por el dinero, una vez más amenaza a los pueblos tercermundistas y exportadores de materias primas. ¿Cuánto ha cambiado? La pregunta final, ¿cuánto ha cambiado de Viscardo hasta ahora? Poco, muy poco. Creo que el grito de libertad sigue en pie. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Una, dos, tres. Es una excelente exposición. Yo quería preguntarle al señor Castro, al doctor profesor Castro, varias cosas, pero vamos, voy a empezar diciéndole, usted no ha hecho, por ejemplo, referencia a Diego Alvear Ponce de León. Diego Alvear Ponce de León fue el padre de San Martín, porque San Martín es un hijo natural, y se lo dio a don Juan San Martín en custodia, y se fue a España a la edad de 4 años, y le dio suficiente dinero para que hiciera la carrera militar. Entonces San Martín siempre estuvo en España hasta que volvió a América. Hay otra cosa que le quiero decir, que la sociedad patriótica caballeros racionales o la gran revolución americana de Francisco de Miranda, que se crearon en Londres, eran logias patrióticas. Y la logia Lautaro, antes de que San Martín viniera aquí a volviera a Argentina, ya había entrado en la logia Lautaro en Cádiz. En Cádiz, la logia Lautaro tenía su sede frente a la muralla de San Carlos, se conoce, propiedad de la familia Carmen Sáenz de Quintanilla, que fue su esposa, y obviamente ahí tomó él el juramento de entrar en la logia Lautaro. La logia Lautaro es totalmente una logia patriótica. Ahora, entrando un poco en el tema de por ejemplo, cuando viene en la fragata Cani desde Londres a Buenos Aires, ahí estaba pues Pueyrredón, estaba Zapiola, estaba San Martín, y entonces es cuando más o menos va madurando otro tipo de conceptos sobre la independencia de Hispanoamérica, porque claro, él viaja de la corona, vamos, de España a Inglaterra de una manera secreta, porque no podía salir de ahí de España. Dicho esto, y quiero decirle otras dos cosas. Obviamente, San Martín es un ejemplo como militar. En todos los libros del mundo, su hazaña militar, hecha por el plan Maitland, ya fue anunciado incluso
de una manera amplia en el 1780, el plan ese se conoció después en 1808, era llegar, obviamente, este José se había diseñado, llegar a Buenos Aires, Buenos Aires y Mendoza, Mendoza Chile, Chile venía a salir. Ese plan ya estaba diseñado. Es lo que hizo San Martín prácticamente. Pero atravesar la cordillera de los Alpes, solamente lo había hecho Aníbal cuando pasó los Alpes, y entonces en todos los libros de historia está eso. Entonces, para mí, la logia Lautaro, obviamente, es una logia patriótica, que además su sede la tenía en Cádiz, antes que, por supuesto, en Buenos Aires, antes que en Buenos Aires, era una herencia de Caballeros Nacionales o la Gran Reunión Americana. Y aparte de eso, San Martín siempre se había formado en España. Es una idea monárquica. Pero a pesar de su idea monárquica, ya había estado en Arjonilla, había sido en Arjonilla, había estado en Bailén, gana la batalla de Bailén, es condecorado, se viene a Buenos Aires, la primera batalla de San Carlos, y demuestra, cuando forma los granaderos a caballo, su capacidad militar. Cosa lo que no pudo hacer Francisco de Miranda y fracasó cuando él vuelve a Venezuela. Entonces yo creo que San Martín, obviamente, abandona ese concepto monárquico, pero cuando llega aquí al Perú, se encuentra con Hipólito Unanue, que prácticamente es su mentor, y yo creo que le devuelve ese concepto de que, conociendo el tejido social, Hipólito Unanue le dice que es mejor tener una idea monárquica. Soy Carlos Nomura Ura, he sido decano nacional del Colegio de Ingenieros, y soy masón. El día de ayer, en una entrevista en televisión, escuché una frase que me hizo reflexionar en relación a la conferencia de hoy día. El expositor dijo microempresario, y le corrigieron, le dijeron empresario de microempresa. No existe microempresario. Eso lo relacioné, me acordé de que hoy día había leído de que había una conferencia sobre la masonería y había visto sociedades secretas. Yo dije, no tendrá una relación de semántica con lo que acabo de ver en la televisión. Voy a ir y estoy acá. En primer lugar, para agradecer al expositor y lamentablemente, seguramente he perdido las otras exposiciones. El día de ayer recién me enteré de este congreso, esta conferencia. Bueno, voy a aclarar. El tema es de que pensé que el expositor que iba a dar conferencias sobre masonería era un masón. Pero no siendo un masón, me veo obligado en tomar la palabra para hacer unas pequeñas disquisiciones. No contrapuestas, por supuesto que no es así. ¿No? Porque nosotros tenemos por norma de que existen tres verdades: tu verdad, mi verdad y la verdad. Por lo tanto, no me voy a apropiar de la verdad, solamente voy a hacer una aclaración. En principio, la masonería no es una sociedad secreta. Es una sociedad discreta con secretos, que es otra cosa, ¿no? Es como el microempresario, ¿no? Que empecé el microempresario. Bueno, con secretos, como existen en muchas sociedades de la Iglesia Católica, tiene sus secretos para ir subiendo de grados, ¿no? De estamentos dentro de la jerarquía católica. Por lo tanto, la masonería, partiendo por el principio de que no es una sociedad secreta, también debo decir que no es una sociedad política, ni religiosa, porque para ingresar a la orden se exige de que los miembros que ingresan libremente no hablen de política ni de religión, porque son temas que separan a los hombres. Y es por eso que la masonería está en todo el globo terráqueo. Hay masonería en la China comunista, y en Rusia, hay en Cuba, ¿no? De ideas seguramente políticas contrapuestas, pero que abrazan la misma fraternidad, porque lo que nos une no es ni la religión ni la política, sino el sentimiento, el desarrollo personal de cada individuo.
se nos dan las herramientas necesarias para primero cambiar uno, si es que quiere cambiar a la sociedad o contribuir en cambiar a la sociedad. Entonces, el desarrollo personal. Es por ello de que en la historia moderna de la masonería, por ejemplo, aunque parezca mentira, no podríamos entender desde el punto de vista profano, digamos, no masónico, profano es pro, fuera del templo, ¿no? Allende haya sido masón y Pinochet también. O que Víctor Raúl de ahí en la Torre haya sido masón y Odría también, ¿no? Y Odría secretamente daba autorización para que saliera de su asilo en la embajada colombiana, ¿no? Víctor Raúl, para que vaya todas las semanas a sostenidas masónicas. Cuidado por el mismo gobierno, ¿no? Pero hacia afuera, pues eran contrapuestos. Entonces, sí, y acá termino. Acá, muchas gracias. Solamente quería aclarar ello, de que no hablamos ni de política ni de religión, y que los grandes prohombres de nuestra historia y de la humanidad han sido masones. En el Templo del Callao, yo los espero, ¿no? Los que quieran conocer el templo, ahí ha trabajado Miguel Grau, ha trabajado Bolognesi, Andrés Sabino Cáceres, etcétera, etcétera. Entonces, la masonería ha sido precursora y ha contribuido permanentemente a la liberación de los pueblos. Actualmente en Cuba, la masonería está trabajando fuertemente por detenidos políticos. En Estados Unidos, casi todos los presidentes son masones, al punto de que los presidentes, al jurar, ¿no? La presidencia, lo juran sobre la Biblia, que lo sacan de un templo masónico en Washington. Es todo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Primero que nada, quiero agradecer a la Fundación Pilar de Ceballos y la dirección y persona del doctor Mario Ceballos por esta excelente organización y coordinación, obviamente, con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la dirección del doctor Quirós, por esta excelente ponencia, el staff con una calidad de profesionales distinguidos que nos han dado bastante luz de quién fue precursor de nuestra historia, Juan Pablo Lizcardo. Quiero ser breve y concreta y preguntarle al doctor Jorge Luis Castro, magíster, e indicarle si contribuyó o influenció a la masonería en la emancipación o independencia del Perú. ¿Es cierto, como todo lo que había explicado usted sobre la historia de ello, pero saber en todo caso si ha influenciado en la independencia del Perú la masonería? Muchas gracias. Yo quiero comentar muy brevemente dos cosas. Tengo respeto por la exposición que ha hecho el magíster Castro. Era hecho un intento por exponer un tema, pero digamos, yo soy historiador profesional, no lo digo a soberbia, sino a que es mi trabajo. Y pienso que sigue siendo válido lo que dijo Henri y René Magón. No hay historia sin historiador y no hay historia sin documentos. Mientras la sociedad discreta con secretos, como la ha definido el ingeniero, no publique sus documentos, sus actas, y no publique una versión de sus hechos, todo lo que hablemos sobre ellos va a ser una especulación, una imaginación, materia de debate. Recuerdo ahora un viejo folleto donde decía si San Martín fue masón o deísta, y otro folleto, esta vez con la autoría de César Pacheco Vélez, en torno al monarquismo de San Martín. Entonces, creo que
nos movemos en un terreno, como alguna vez se lo dije a Mario Velarde, que me, se lo digo con respeto y con mucho afecto, somos viejos amigos de Arequipa, nos movemos en un terreno en el que no pisamos firme. Y lamentablemente, como lo ha señalado el magíster Castro, cuya seriedad me ha impresionado muy favorablemente, unos dicen una cosa, otros otra, porque la sociedad masónica o como sea, no ha publicado sus actas, sus archivos, nada. Hay un libro sobre la masonería en el Perú escrito por Luis Alberto Sánchez, uno, que tampoco sé si tendrá secreto esotérico, no conozco nada. Pero lo esencial es que mientras no haya firmeza documental para decir esto es así o esto es así, seguiremos moviéndonos en el terreno. Y quiero ratificar una verdad que ha proclamado en forma sencilla y enfática Mario Velarde. La logia Lautaro era pues una reunión de gente patriótica vinculada con ideas políticas. En la época era costumbre reunirse en tertulias. En Arequipa funcionó una tertulia literaria que conspiraba a favor de la independencia. Y en Lima, en la sociedad de San Felipe Neri, también se conspiraba. Entonces, ese secreto por la situación, por las circunstancias, también es entendible. Lo que quería comentar en esencia era eso. Vamos a comenzar con la tercera pregunta, que es concreta. Si la masonería contribuyó o no contribuyó, si ha influenciado o no en el proceso emancipador. La respuesta es bastante simple. En la contribución de la masonería, desde mi punto de vista, consiste en que proporciona la forma en que estas sociedades políticas van a organizarse. Vale decir, toman las formas de la masonería para poder organizarse como una sociedad secreta y lograr sus objetivos. Y ahí la contribución de la masonería. Luego, con respecto a lo que dijo el primer, me parece que es el doctor Velarde, ¿sí? Yo le agradezco mucho el haber, como sanmartiniano reconozco, le agradezco muchísimo el haber reconocido los méritos militares de San Martín, su capacidad militar. Es indudable, San Martín era un gran estratega, aunque la actuación militar de San Martín es aquí en nuestro país bastante criticada. Pero yo postulo que San Martín desarrolló aquí en nuestro país una estrategia de guerra sine sangue, que logró grandes triunfos sin mayores derramamientos como la rendición de los castillos, la toma misma de la capital es fruto de la estrategia de San Martín, aunque aquí esto no sea muy aceptado en nuestro país, ¿no? Hay textos como los de Timotiana que dice que San Martín fracasó en el Perú, bueno. Ahí sí, plenamente coincidimos y mañana le agradezco muchísimo. En lo que me planteó al inicio acerca de Diego de Alvear y Ponce de León, la Academia Sanmartiniana de Buenos Aires ha desvirtuado por completo las aseveraciones acerca de que San Martín sería un hijo natural de Alvear. Alvear y Ponce de León escribió un diario personal, y lo voy a citar textualmente, donde decía: atestiguo que partí de Buenos Aires para efectuar una comisión de demarcación de los ríos Paraná y Uruguay el 25 de diciembre de 1783. Por tanto, él mismo señala que no pudo haber estado en Yapeyú con anterioridad a esa fecha. Ergo, es imposible que haya sido el padre biológico de San Martín. Luego, el mentor del plan ideológico de San Martín era Monteagudo, no era Unano. Unano era un científico. Monteagudo era un tipo muy interesante desde el punto de vista que le ha matado el proyecto político a San Martín. ¿No? Luego, vamos a pasar rápidamente, podríamos seguir conversando, pero hay que contestar a los otros, a los otros participantes. Al inicio de la conferencia yo dije que no tenía nada contra la masonería y más bien reconozco los aportes de la masonería. Hay muchas cosas que no he mencionado aquí, pero es más que nada por una falta de tiempo. Lo que ha dicho nuestro amigo masón acerca de que
La masonería no es una sociedad donde se trate de política y no es una sociedad donde se hable de religión. Eso, propiamente, es una forma de pensar que tiene la masonería desde sus inicios, en 1717. La masonería no trata ni de política ni de religión. Según lo que me conversaron sus compañeros masones, tuve ocasión de conversar con el guardamayor de San Borja, dijo que en las tenidas masónicas se trata de cualquier cosa menos de política y de religión. Esto sería, desde mi punto de vista, la demostración de que Lautaro no era una masonería, sino que parte de sus miembros, buena parte de sus miembros, fueron masones. Respecto al cuarto comentarista, me parece que es usted, doctor, el cuarto comentarista. Muchas gracias por sus palabras y por los elogios inmerecidos hacia mi persona. Yo también he sido muy cuidadoso y coincido plenamente con lo que usted dice, que si no hay historia, perdón, si no hay documentos, no podemos tener historia. No se puede afirmar nada. Yo lo que he dicho en la ponencia es precisamente que tengamos cuidado con lo que se afirma en torno a San Martín y la masonería, que se tenga cuidado con lo que se afirma en torno a la conferencia de Guayaquil, que tengamos cuidado con lo que se afirma que el protectorado se estableció una tenida masónica, porque como usted muy bien indica, lo único que nosotros podemos rescatar de aquella época son las pocas epístolas de puño y letra de estos generales y jefes que han llegado hasta nosotros. Es sobre esos documentos que se tiene que construir o intentar, como dice usted muy bien, porque yo he intentado, ¿no? Estuvimos intentando construir o reconstruir los aspectos masónicos de aquella época. Y como fueron sociedades secretas, nunca vamos a encontrar documentos que podamos escribir como pruebas. Pero tampoco podemos incurrir en afirmaciones como las que se están citando y suelen citarse en varios textos, ¿no? Y al respecto, los voy a invitar a los que estén interesados en el tema de la masonería a que puedan revisar mi libro que se titula El secreto de los libertadores. Es un libro que está en imprenta en estos momentos, debe estar saliendo unos 2-3 meses, publicado por la Universidad Ricardo Palma. Entonces, en este libro del secreto de los libertadores yo trato más extensamente todos estos aspectos. Entonces, desde luego que cuando tenga algunos ejemplares los voy a obsequiar a ustedes para que tengan la oportunidad de revisar más ampliamente mis puntos de vista. De repente se me escapa algún comentario por ahí, pero ya creo que, bueno, lo que dijo usted acerca de Van Mailand, ¿no? Sí, evidentemente, pues el plan ya estaba hecho en Londres. El mérito de San Martín consiste en haberlo ejecutado. ¿No? El mérito de San Martín es que él lo hizo. Pudo haber sido hecho por otro, pero fue él quien lo hizo y hay que reconocerle ese gran mérito. Que tú. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos las gracias a los participantes en esta última mesa. Muchas gracias, señores. Vamos a proceder entonces a la premiación correspondiente, ¿no? Por favor. Invitamos al señor Sergio Velarde Ramos a pasar, por favor. Mario también, por favor. Como conocemos y se publicitó desde hace buen tiempo, este congreso se convoca junto con un concurso. Ya el doctor Mario Velarde ha explicado los orígenes de este evento y solo me queda recordar nada más un par de aspectos. El doctor Mario Velarde trae la iniciativa a San Marcos y juntamente con el doctor Teodoro Jampe Martínez nos propusimos colaborar en este proyecto
que estos días ha tenido ya su realización. Pero además, el doctor Velarde anuncia su apoyo para realizar este evento juntamente con dos actividades. Una, que todos la vemos todos los días aquí en nuestra facultad, que es el busto al prócer Juan Pablo Vizcardo Guzmán, donado por la familia Velarde Ceballos. Y el otro es incentivar a los estudiantes para realizar estudios acerca de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Una de las cosas que hay que agradecer muy especialmente es que haya instituido este premio para los estudiantes de Historia de San Marcos. Y el resultado fue no solamente la elaboración, bueno, la organización de este congreso, sino paralelamente la Escuela de Historia se abocó a la convocatoria, el establecimiento de las bases, que fueron aprobadas, por supuesto, por la Fundación Velarde Ceballos, y el estudiantado ha respondido muy bien. No todos quienes empezaron a investigar, gracias a este incentivo, acerca de la obra, la trascendencia del pensamiento de Vizcardo Guzmán, llegaron a concluir sus trabajos y a presentar, pero sin embargo, nosotros hemos tenido oportunidad de escuchar a tres de los que sí presentaron, hoy día a dos, a la señorita María Flores Ledesma y al señor Homero Quirós Cabañas. No es mi familia, por si acaso. Bueno, aquí hay, creo que estamos en mayoría los Quirós, ¿no es cierto, Eusebio? Así es. Cualquiera diría que no hay más apellidos por aquí cerca. Yo creo, podido apreciar la calidad de los trabajos presentados y realmente el premio ha recaído en este caso en el griego que resultaba ser Jason Homero Quirós Cabañas y bien. Procedamos ahora al otorgamiento del premio por parte de la Fundación Velarde Ceballos, aquí presente el doctor Mario Velarde Ceballos y su hijo Sergio Velarde Ramos, que es el presidente de esta fundación. Por favor, vas a dar lectura al acto. Hola, buenas tardes. Yo soy un poco el gran desconocido de aquí, me presento, soy Sergio Velarde. Quiero darle la enhorabuena a Homero Quirós por su ensayo Trascendencia del pensamiento de Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Deseamos un fuerte aplauso, por favor. La Fundación Velarde Ceballos tiene el honor de darle este premio. Consiste en un premio en metálico, un viaje de ida y vuelta a España y la manutención durante un mes en la ciudad de Cádiz, incluida con todos los gastos. Esta generosa contribución debe servirle para conocer de cerca los centros académicos del sur de España, contactarle con ciertos profesores de historia de las universidades de la región y familiarizarse con la documentación de los archivos históricos y bibliotecas de esta región que se conservan acerca del tema principal del concurso. Con ello quiero agradecerles a todos los asistentes su presencia, a todos los ponentes y a mi padre, que con su esfuerzo ha podido desarrollar este congreso. Muchas gracias a todos. Un momentito.
Le paso la palabra al doctor Mario Velarde. Bueno, yo quisiera agradecer a todos los asistentes, a todos los ponentes y a la comisión organizadora del evento. Coincidir en el tiempo con estas personas ha sido para mí lo más gratificante, porque el hacer un congreso de estas características desde la distancia no es nada fácil. No es nada fácil, además, cuando es un tema tan controvertido como el personaje que hemos tratado y hablado sobre él todos estos días. Entonces, solamente mi profundo agradecimiento al comité de organización del evento, al profesor Quirós, a Teodoro Jampe Martínez, a la directora ejecutiva, que no anda por ahí, María Angélica, Daniela Chamorro y Roeri, y por supuesto a la gran ausente Isabel Pérez Vázquez Santillano, que es la que ha trazado una metodología de trabajo sobre esto por su compromiso siempre con la Delegación de Cultura de Cádiz. Entonces, ella ha colaborado mucho con mí, pero lamento que no pueda estar con nosotros. Solamente ya agradecerles y pedir un poco de disculpas a mi familia, que me entere, y Sergio, hazlo, transmítelo, ese compromiso con mi origen. O sea, con mi origen muchas veces os secuestro muchas cosas a vosotros, pero entenderlo. Y espero que mi hermano Jesús, aquí presente, haga llegar a nuestra madre, que aún vive, pues este mensaje a nuestros hermanos, que también os pido disculpas, os pido perdón, porque no os doy el tiempo que merecéis a veces por estar comprometido con este tipo de actividades. Gracias por todo y nada más, estoy muy emocionado. Le paso la palabra al señor Homero. Muchas gracias. Señoras y señores, historiadores, compañeros estudiantes, futuros historiadores y público en general que se encuentra en este auditorio, los futuros historiadores apenas damos nuestros primeros pasos y ya hemos aprendido la más grande lección. La disciplina histórica se cultiva con pasión y amor, porque solo personas enamoradas de sus oficios pueden dedicarle la mayor parte de sus vidas a la investigación en un país donde el investigador está amenazado de desaparecer por inanición. Pero si hablamos de apasionados, nadie comparado con el doctor Mario Velarde Ceballos, médico cirujano humanista con gran amor por la historia. Ama tanto a esta disciplina que ha decidido incentivar económicamente para que los estudiantes de historia vuelvan su mirada sobre la investigación. Por ello agradezco en su nombre a la Fundación Velarde Ceballos y a todos los organizadores de este evento, en especial al profesor Francisco Quirós. Finalmente, me permito este espacio para rendir mi gratitud a dos personas especiales para mí, a mi amigo Emil Beraún, con quien aparte de discutir los conceptos filosóficos de vital importancia para la historia, compartimos una visión que va más allá del conocer el pasado para comprender el presente, porque comprender el presente no tendría sentido si no buscamos transformarlo en pos de un futuro para las generaciones venideras. Por último, y porque en realidad es la primera, agradezco a mi compañera Laura Martínez por su amor, su infinita comprensión y por su constante apoyo. A ella dedico este premio. Gracias. Luego de esta brevísima ceremonia, quisiera tomar la palabra para cerrar este congreso de tantos frutos, señalando que hemos tenido 3 días más la inauguración de ponencias que, sobre todo, han sido muy importantes por tener lo que nos habíamos propuesto desde el principio. Y la idea que está incluso en la presentación, en la página web del Congreso, es la siguiente: tratar de ver qué nuevo se ha hecho acerca de Vizcardo Guzmán, su pensamiento, su obra, su vida, su lugar de origen, las relaciones entre Cádiz
y el Perú, la independencia, la constitución de Cádiz y la masonería desde 1998, en que se produjo el gran encuentro organizado por el Congreso de la República. El gran encuentro acerca de Vizcardo Guzmán, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que sí hemos logrado bastante. Tal vez no hayamos conseguido todas las aportaciones hechas, pero sin embargo creo que lo que hemos podido reunir, las aportaciones que hemos podido reunir, son representativas de aquello que se ha hecho. Y lo último que quiero subrayar es que hemos logrado reunir tanto a gente de mucha experiencia en los estudios vizcardianos, como también a gente joven y hasta muy, muy joven en estos casos, ¿no? Gente que acaba de terminar sus estudios en las universidades y también a gente que tiene alguna otra más o menos trayectoria, aparte de maestros que han dedicado ya varias décadas a los estudios vizcardianos. Yo creo que hemos tenido unas jornadas muy fructíferas. Yo agradezco muchísimo a todos aquellos que han colaborado con la realización de este evento, muy en particular, por supuesto, a la Fundación Velarde Ceballos, a Mario, quien en realidad nos ha estado empujando desde lejos y que ha venido hasta en dos oportunidades antes para poder coordinar, hacer coordinaciones, etc. Pero también, de manera igualmente especial, quiero agradecer a aquellos que han venido desde lejos a traernos sus investigaciones. Al profesor, muy especialmente al profesor Martínez Sospedra, que no solamente trajo una brillante exposición, sino también comentó la de el profesor mexicano que por un resfrío no pudo asistir, un resfrío al final, no pudo asistir, y además ha sido uno de los animadores de los debates, prácticamente en todas las ponencias. A la cooperativa Selva Alegre de Arequipa, a la Facultad de Ciencias Sociales, a los profesores que nos han acompañado, también muy activos en sus intervenciones, y por supuesto al estudiantado, a quienes participaron, a quienes presentaron sus ensayos y a quienes emprendieron la elaboración de ensayos y al final no pudieron terminar. También va para ellos un agradecimiento enorme, puesto que han enriquecido el conocimiento, y todos hemos colaborado con los fines de este evento, que es poner nuevamente de relieve no solamente la figura en su pensamiento, o sea, no tanto de tratarlo como un ícono, sino más bien una persona de carne y hueso, un exiliado que medita sobre el Perú. Recordemos que las personas que más han colaborado con el entendimiento del Perú han sido precisamente aquellas que han reflexionado con mucha tranquilidad acerca de esto. No solamente Garcilaso de la Vega, Vizcardo, José Carlos Mariátegui y otros, sino todos aquellos que han dedicado realmente con mucha seriedad a las reflexiones acerca del Perú actual, de su historia y de su futuro. Agradezco, para terminar, nuevamente al doctor Mario Velarde Ceballos su apoyo para la realización de este evento y también del concurso que ha venido acompañando durante prácticamente todo este tiempo también al Congreso.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.